Mi Ignacio está ocupado. Y cuando le conté, ni siquiera se emocionó. Te chotearon. Bueno, pero tú si quieres puedes salir con tus amigas, ¿eh? ¡Ay, no! No, te estaba cochineando. Mis amigas tampoco me han hecho caso. No, están todas ocupadas con su casa, sus hijos, su trabajo, su novio. Ya están viejas todas. Ya. Sí, nuestros amigos no nos quieren, Viviana. ¿Qué? ¿Qué? No, sí, pues, no, te pongas así. No importa. Lo importante es que nosotros mismos nos queremos y estamos acá y estamos juntos. Es verdad. Sí. Podemos celebrar nosotros, ¿no? ¿Ya? Sí. Ahora que recuerdo, tengo un champán en la refri. Ya, tráelo, tráelo. Ahí voy. Me acabo de acordar que nos lo tomamos el otro día. Oh. No tenemos con qué celebrar. Ni con quién celebrar. Oh, si Carlos Cabrera estuviera aquí. Mm. Oh, lo podemos llamar por cam. No es una buena idea. ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Qué cosa? ¿Aló? Pepe. ¿Pepe? Tito. ¿Tito? Siempre sorprendiéndonos, chicas. Tómate algo calentito, Tere. Ay, por Dios. Sí. Llevamos una chela para el camino, compadre. ¡Y no bache! ¿Ustedes a dónde van? A celebrar el matrique de la Bibi con el platanazo. ¿Ustedes van a celebrar el matrimonio de quién? Creo que metimos la pata, compadre. La Tere no sabía. ¡La Tere lo sabe todo! No puedo creer que ustedes se estén prestando para toda esta pantomima. Tere, no eches más leña al fuego. Si Pepitita se quieren ir a celebrar con Raúl y Viviana. Charita, acepta que perdiste, caballera. Sí, por favor, la Charo no perdió nada. Ella no se da por vencida aún. ¿Le piensas quitar el novio a la Bibi? ¡Qué feo, Charito! ¡Qué feo! La Charo no le va a quitar el novio a nadie. Ustedes no se dan cuenta de la situación. El Raúl está armando todo esto para darle celos a la Charo. ¿Y tú, Charito, piensas lo mismo? Charito, no seas envidiosa. La Bibi tiene todo el derecho del mundo a ser feliz. Oiga, ¿y la Charo qué va? Yo, como hada madrina del amor, que puedo ver más allá de lo evidente, predigo de que el Raúl sigue enamorado de la Charo. Otra que ya quemó, ¿eh? Escúchenme. ¿Para qué creen que el Raúl los llama a ustedes para celebrar? Pal de mequetrefes. Porque somos patasa de la Bibi. Y no somos mequetrefes. Son unos mequetrefes y no se dan cuenta de la realidad. El Raúl los está llamando a ustedes para celebrar, para que luego vengan corriendo a contárselo a la Charo. Los novios los esperan. Vámonos, compadre. Sí, compadre, vámonos. Qué feo, Charito, ¿eh? Qué feo. Charo, él en realidad no quiere nada con la muecuda. Él solo te ama a ti, Charo. Solo te ama a ti, a ti. Pobre Charo, compadre. Así son las mujeres, compadre. Primero te meten una patada en el poto, pero si te ven con otra, se quieren meter por los palos. Nah. Pepe y Tito, díganles por favor de mi parte a Raúl y a Viviana que les deseo lo mejor. De mi parte también. Bien, las entiende. Bien, las entiende. Viviana, pero podemos celebrar nosotros solos juntos. No tengo por qué avisarle a Pepe y a Tito. Ay, ya, no seas aburrido. Oye, además ya quedamos con ellos, ya. Pero... ¡Uy! ¡Ya! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Me estoy poniendo mi zapato! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a celebrar! ¡Una chica como yo! ¡Pero! ¿Nos fuimos? ¡Sí! ¡Ya! ¡De una vez! Aguanta. ¿El platanazo también va a ir con nosotros? Obvio, ¿por qué no? Sí, claro. Acuérdense que estamos celebrando nuestro matrimonio. Pero nosotros pensábamos que quería celebrar solo con nosotros. Ya, tranquilo, compadre. Si Viviana quiere ir con el platanazo, caballero. No, muchas gracias por ser tan considerados. No, se hace lo que se puede. A propósito, no los hemos felicitado por la unión matrimonial. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien, Máxima. Felicitaciones, ¿ah? Sí. Platanazo. A propósito, platanazo, a ti te deberíamos felicitar el doble. ¿Por qué? Porque mire lo mazo que te está llevando, te sacaste la lotería. Ah, eso sí, ¿eh? Sí. En cambio tú, Viviana, lo peor es nada, ¿no? Bueno, felicitaciones, ¿no? ¡Ya, felicitaciones! Felicitaciones, muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. A propósito, la Charo mandó saludos, le desea lo mejor, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ah. ¿Eso dijo? Sí, hace un ratito. Ah. ¿Están seguros que no fue con ironía y sarcasmo? No, Raúl, ¿qué te pasa? ¿Por? Está bien, si Charo mandó sus saludos, son bienvenidos. Es un buen paso para dejar atrás los problemas. Es verdad, tienes razón. ¿Ah? Bueno, ¿nos vamos? Sí, oh. ya se sucede, ya. Sí. ¡Que viva los novios, los novios! ¡Que viva! Puro teatro. Puro teatro.
Tiki, ¿no? ¡Salud! Bueno, me imagino que armarán un tonazo, ¿no? No sé, no lo hemos pensado todavía, ¿no? No, no. Pero un matrimonio convencional, sí, no queremos. Sí, no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No va a haber chela? Claro que va a haber chela. Claro. Menos mal, me asusté, menos mal. Me vino taquicardia, escucha. Sí, a ver. Franco, qué bestia, hermano, qué bestia. Claro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿y por qué dicen que no quieres que sea un matrimonio convencional, ah? Yo no quiero que sea así una ceremonia grande, pues, para cumplir con el vestido, el terno. No, quiero que sea algo más original. Bueno, pero chela de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Esto es el matrimonio, importa. Sí, ¡saludos! ¡Uy, platanazo! ¡No es café, pues! ¿Ah? Tu flaca chupa lo más rápido, ¿ah? Tienes menos esquina que un óvalo. Tengo mucha esquina y te lo voy a mostrar, mira. ¿Quién ha sido el gracioso que ha botado la chela al piso, ah? La próxima tú limpias, gringo Monse. Platanazo, ¿qué pasó esa alfombra? No me he dado cuenta, disculpe. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, mi amor. Papelón, ¿ah? ¿Qué vas a tomar? ¿Escuchó ese sonido, hermano? ¡Ya está! Platanazo, no tienes que esforzarte por parecer de barrio. ¿Ah? No sabemos que eres un desteñido sin gracia, pero igual nos cae bien. ¿Desteñido sin gracia? Sí, pues, pero yo te amo igual. Ay, hermoso. Desteñidito. ¿Que no tengo gracia? Ahora le voy a demostrar. En lugares como este se baila así. Venga, a ver. ¿Cómo? Sí, vamos, le voy a demostrar. No, ¿qué pasa nada? ¿Ah? Mira. Ahí está. Ahí está. Ay, amigo, le ha pasado muy bien, gracias. Vivianita, lo máximo. Cuando quiera, Vivianita. Cuando quiera. Cuando quiera. Ahí no vino, ¿sabes? Tranquila. Chao. Chao. A ver si nos vemos a juntar para todas las chilindrinas. Ay, qué inicio. ¡Charo! ¡Ah! ¡Gracias por tus felicitaciones!